Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Un saludo para ustedes, hermanos, en este vigésimo primer domingo del tiempo ordinario, donde la palabra de Dios nos llama a ser mensajeros, anunciadores de algo inseparable, como es la gracia divina y la respuesta humana. Ante todo, me refiero al tremendo error del protestantismo. Protestantismo que dice, no, solo Dios puede hacer lo bueno, nosotros somos una masa dañada, el hombre no puede producir nada bueno. Bueno, ni el mismo Lutero creía esto, Él mismo proponía actitudes éticas a los que habían sido salvados, en fin. Es un domingo muy importante, porque hay un gran peligro, llamándonos creyentes, de cruzarnos de brazos. O de convertir la fe en una ofrenda económica, en unos grandes sonidos, en unos grandes espectáculos de teatro. La fe implica recibir la gracia en primer lugar, pero también responder a Dios con el compromiso, con la transformación de la vida. Qué hermoso entonces lo que dice el Evangelio, o más bien dicho la lectura de Isaías, ¿verdad? Dice, yo tomaré mensajeros de entre todos los pueblos. Y el Señor está condiciendo que Él quiere que los que son israelitas, los que no son israelitas, todos se acerquen a Él y lleven un mensaje, una buena noticia al mundo. En el Evangelio se dice lo mismo, vayan y lleven la buena nueva a todo el mundo. Una antífona del Salmo 116, es decir, somos una iglesia en salida a llevar al mundo no una especie de droga, de somnífero, de sentimiento delicioso. La buena nueva da alegría, pero ha de producir compromiso. Ese es el Evangelio verdadero. No uno que adormece la conciencia diciendo, bueno, tú contribuye económicamente, grita mucho y entonces el mundo cambiará. No va a cambiar ese mundo, eso es un empeño por los valores del reino. Por eso hoy Jesús aclara, ¿no? Le pregunta a uno, maestro, ¿son pocos los que se salvan? Y el Señor diría, bueno, sí, no, son todos, porque miren, aquí todo el mundo pues es tenido por bueno, ¿no? Como decía Lutero equivocadamente, el Señor a todos nos va a dar una declaración de inocencia. Jesús dice, por el contrario, entren por la puerta estrecha, que es difícil, es empinada la otra, el camino. Y la puerta que llevan a la perdición son anchos hasta en descenso. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Que nos van a salvar nuestras obras? Pues no, nos salva la gracia. Pero las obras o una vida nueva son la respuesta precisamente a esa gracia de Dios. Repito una vez más lo que en otras ocasiones hemos dicho, aquella maravillosa afirmación de San Agustín. El Dios que te crió sin tu ayuda, no te va a salvar sin tu ayuda, sin tu colaboración. Todo es gracia. Nosotros somos agraciados, pero una señal de que tenemos la gracia, pues es una respuesta viviendo el mensaje del Evangelio, no repitiéndolo. San Francisco decía a sus enviados, a sus frailes, vayan por el mundo, prediquen el Evangelio y si es necesario, hablen. O sea, no es de hablar, es de testimoniar. Esa es la buena nueva, la que reúne la gracia de Dios, pero también la respuesta humana. El Señor nos conceda su gracia para pasar por esa puerta estrecha. Vale la pena dejar todo aquello que se opone a entrar al reino de Dios. Nunca lamentes el esfuerzo que te toca hacer, porque Dios te dará en recompensa una vida plena. Que la gracia que nos ha sido dada en primer lugar impulse nuestro compromiso de responder con alegría al Señor de la vida. Ave María Purísima, sin pecado concebida.